Hoy en nuestra sección juegos seguimos con la botella. Un super invento. Vamos a trabajar con una botella porque son elementos muy fáciles de conseguir, porque solemos tener dos por casa y encima pues le damos utilidad a algo que ya hemos gastado. Así no nos gastamos dinero. Por eso insisto tanto en las botellas. ¿De acuerdo? Luego obviamente enviarlas a reciclar. Otra de las cosas importantes es que a través de estos juegos vamos a cansar mucho al perro. Cuando me soléis preguntar cómo hacer un buen paseo, aunque tenemos este vídeo, ¿de acuerdo? Que os va a ayudar en esto, también el hecho de cansarlos y que estén más tranquilos siempre os va a ayudar con el paseo. Muchas veces me decís, es que al volver del paseo lo hace perfecto, pero al salir, hombre, claro, al salir está más nervioso, no está cansado y tiene muchos más estímulos. ¿Vale? Por ejemplo, tiene también la necesidad de ir a hacer pipí, pues cuando ya ha descargado y está vacío, pues si está más cansado, ahí más tranquilo. Lógico. Por cierto, ya que estáis, suscribiros al canal, que siempre nos va guay, ¿vale? Hoy, ¿qué vamos a hacer? Cansarlo a través de juegos mentales, igual que hemos puesto las otras botellas, hoy se lo vamos a complicar. ¿Veis que le he hecho agujeros? Os he marcado en negro para que vierais más o menos los diferentes tamaños y diferentes posiciones. Cuanto más pequeños, más difícil es. Incluso le he sacado, es que lo he marcado en negro, a la botella le he sacado el tapón para que también pueda salir por ahí. Lo único que voy a hacer es darle de comer aquí, ponerlo en pienso y hacer que el perro se entretenga buscando, olfateando cuando sale, golpeando para que vaya saliendo, es decir, que piense y resuelva. No que coma, porque sí, sino que trabaje para ganarse su comida. Al final, el lobo también se gana su comida, ¿cómo? Cazando. Pues el perro vamos a ayudarle a cazar. En este caso, un objeto inanimado, pero que va soltando esa comida. De paso, ¿qué le vamos a reforzar? La seguridad en sí mismo. ¿Por qué? Porque es el que está resolviendo, no necesita de nosotros. Es el que tiene un puzzle, un sudoku, ¿vale? Que tiene que ir resolviendo y de paso alimentándose. Cosa que le va a encantar porque vamos a abrir juego y comida. Algo muy sencillo y muy útil. Sencillo, porque es muy fácil de hacer, porque podéis conseguirlo de manera muy, muy fácil, perdón por la redundancia, y útil porque es que estáis trabajando algo que le va a ayudar al perro a estar más cansado, porque va a pensar, porque va a ver cómo resuelve, y encima le va a entretener y va a disfrutar. O sea, son todo ventajas que dice aquel. ¿De acuerdo? Probarlo y si os gusta, ya sabéis, no solo suscribís, sino compartís el canal con vuestros amigos o el vídeo. Y así que lo aprovechen todos los perros. Nos vemos en los siguientes vídeos.